de la selva montielera, soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera, por los bastos y encimeras, pocas veces me caí, soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí. Crucé allá en el Paso Duarte, al trote en mi pangaré, para venir a tu fiesta, mi querido chamamé. En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear, y al sonar de un acordeón, ay, me brota un zapucay. De todo esto que es la cultura de nuestro país y el reconocimiento a nuestros pioneros y a nuestros aborígenes, que son los verdaderos dueños de esta bendita tierra. Chamamé, ramada huilo de antes se llamaba. ¿Será porque bailaban debajo de ella? Pues segurito que es así, mi estimado Cambacito. En corriente, chamamé aseguro es erudito. Quiere decir enramada. La veo muy acertada, chamiva, tu aclaración. Por eso que el acordeón tu motivo de tocar. No tiene más que empezar. Ya la guaina está invitada y debajo de la enramada nada más canta de empezar. ¡Lindo, tío! Por el Paraguay y por Misiones. Hacíamos la novela y por ahí le faltaban los músicos al director de la compañía, que era el popular Mezzo Cirillo, Julio Montes. Entonces se quedaron sin músicos y estaba con nosotros Argentino Toledo, un muchacho que cantaba y tocaba muy bien el acordeón. Estuvo antes de Roque González, estuvo con Tránsito Coco Marola. Y yo más o menos toco el arbórico, instrumento que es fácil de llevar y para acompañarme en la gira que hacíamos con Julio Montes. Cuando faltaban los músicos,
me hacía tocar a mí la instrucción en tono mayor y él cantaba en tono menor, pero era una experiencia y salvábamos la situación. Y nació este Ramada Luis porque escuché a un señor en Concesión de la Tierra, Misiones, que tocaba muy en sí el chamamé, muy típico, y con esos acompañamientos que iban agregando notas, una creatividad, se ve que son creadores. Entonces traté de conservarlo y bueno, con el tiempo lo llevamos al disco. Y lo, ha sido grabado por varios intérpretes de nuestro medio, Dorrito Miño, Cuchi Ledesma, muchos otros. Y ahora me lo han pedido para un repertorio futuro de una figura que vamos a tener el gusto de escucharlo dentro de un ratito en vivo. Pero esto es una sorpresa. Ahora, quiero ir, ahora vamos a entrar a nivel local. En esta oportunidad de participar en esta charla paralela al tan popular Festival Nacional del Chamamé de este hermoso pueblo de Federal Entre Ríos, deseo saludar y reiterar el saludo a las autoridades y a todos los presentes y oyentes. Voy a esbozar un pequeño gran homenaje a los folcloristas entrerrianos y a aquellos que abrazan la difusión del chamamé. A todos. Pues necesito también mayor información de los lugareños, muchos cultores y algunos que pueden estar en el anonimato. Y por eso agradeceré todo aporte que sea para agregarlo al segundo tomo de del libro Mi Vivencia con el Chamamé, que Dios mediante pienso realizarlo dentro de un tiempito más. Bueno, quería decirle que el profesor Linares Cardoso dijo: Corrientes fijó la estirpe de su altivez y la dimensión expresiva de su chamamé, noble afirmación terrígena, síntesis de la dignidad y grandeza del Taragüí. Esta su danza canción, el chamamé, que es el resultado de toda una labor, un acontecimiento popular, no es improvisación, como se lo ha querido explicar en juicios apresurados. Sus profundas raíces guaraníticas, canalizadoras de una manera de ser bilingüe en el sentir correntino, definen ese sortilegio, expresado por la riqueza de sus melodías y el templador animoso de la gente del lugar. El chamamé se desborda en el acordeón de cualquier pago con levísimas mutaciones regionales y atrapa y embruja en las bailantas, estallando en este territorio zapucay. El chamamé llegó a Entre Ríos por el norte costero y donde se baila y canta con entusiasmo más que notable. Palabras de Linares Cardoso que coincide con mis inquietudes. Y bueno, quiero mencionar que también tuve el honor en el año 2011 de haber sido designado como poseedor de la distinción Linares Cardoso, y para mí es un gran honor. Así que una más que le debo a los de ustedes. Muchas gracias. Gracias, y a ver si coordinamos para la actuación de los chiquitos. Gracias, señor. Algo que íbamos a hacer mañana, nosotros mañana lo íbamos a hacer circular en el Agasajo Periodistas, un libro que va a empezar a circular todos los años, donde le vamos a pedir a la gente que haga aportes y ideas para ir mejorando. Y yo creo que la primera idea, tal vez la que ya invalida otra, si te merece, es justamente la que hizo Juanito. Así que yo lo tomo y asumo el compromiso que el año que viene, para esa fecha, vamos a estar inaugurando ese monumento. Nico Carlos, no quiero que
la selva montialera, soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera, con los bastos y encimeras, pocas veces me caí, soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí. Crucé allá en el Paso Duarte, al trote en mi pangaré, para venir a tu fiesta, mi querido chamamé. En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear, y al sonar de un acordeón, ay, me brota un zapucá.